El lactosuero bovino en ocasiones es desechado en las queserías por no ofrecer beneficios económicos en su utilización para la elaboración de requesón, convirtiéndose en un contaminante medioambiental. Esto es debido en parte al desconocimiento de las condiciones más idóneas de temperatura y tiempo para la precipitación de las proteínas lactoséricas y a que no se efectúa una rectificación de la acidez. Con el propósito de mejorar los rendimientos en producción de queso ricota, a partir del lactosuero, diversas muestras fueron acidificadas con ácido cítrico a 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80 grados Dornick. Se evaluaron condiciones de temperatura 73, 83 y 93 grados Celsius y tiempo 10, 20, 30 y 40 minutos. Inicialmente se utilizó un diseño en bloques al azar con arreglo factorial 3x4. Se realizaron análisis de varianza general de una vía y prueba de comparación de media de Tukey. En condiciones de acidez del suero 50 grados Dornick, temperatura de 93 grados Celsius y tiempo de acción de 30 y 40 minutos, se obtuvieron los mayores contenidos de proteína coagulada sin prensar, 48,47 y 49,20 gramos por litro respectivamente. Los resultados obtenidos son una alternativa de ajuste de las condiciones de acidez, temperatura y tiempo, desnaturalización controlada, ofrecida a los productores para el aumento del rendimiento en producción de requesón y que les sea redituable.